Hola, Hugo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, Cris. Menos mal que logré conectarme. Hoy sí, no es, Siempre no es un tan sufrimiento. sencillo. Tuve que ¿Ah? iniciarlo de nuevo, en fin, una tanda. Braulio, ¿cómo estás? Aquí está nuestro anfitrión. ¿Qué ¿Cómo tal? está, doctor Ah, qué bien, qué Llanos. gusto. Hola, buenos días. ¿Cómo están? ¿Qué Doña tal, Braulio, ¿cómo estás? decano? Hola, Buenos hola, días a profesor. todos, buenos ¿Qué días. tal, Hola, buenos decano? días. ¿Qué tal? Muy bien, muy ¿Cómo bien. están? Ahí estamos, empezando la mañana nosotros, pero ustedes ya casi en media mañana, ¿no? Varios de ustedes. Sí. Me permito presentarme, yo soy el decano encargado de la Facultad de Derecho de la Universidad Wiener y además vicerrector académico de la Universidad Wiener. Es un gusto enorme estar con ustedes aquí esta mañana para iniciar este evento. Así que bienvenidos a este espacio virtual y esperamos que pronto, que sería una gran noticia, se traduzca eso en unas reuniones presenciales. Bueno, muchas gracias Encantado, decano. también. Muchas gracias, Jorge. No, efectivamente, bueno, yo voy a hacer mención a eso en un ratito más, pero nos interesa, por supuesto, mantener esta relación y este vínculo con la universidad, ¿no? Norbert Wiener, y estamos muy, muy, muy complacidos también de que hayamos podido generar esta instancia conjunta, ¿no? Que esperemos sea. No es la primera, la verdad, porque hemos hecho. Hicimos esa vez que viajamos nosotros a Lima con el profesor Llanos, otras actividades, ¿no? Así que esperamos que sea una más. ¿Me escuchan? ¿Se escucha bien, no? Estoy con un poco de problemas de pronto en internet. ¿Se escucha bien? Se Ah, perfecto. entrecortó 1 o 2 segundos, pero te entendimos bien, sí hubo continuidad. Perfecto. Muy Buenos bien, muy bien. días, doctores. Mucho Dicen que gusto. la palabra más usada desde que se empezó a usar la plataforma es ¿me escuchan? Sí. Cada vez que uno interviene tiene que decir eso porque puede estar el micrófono apagado. Es increíble y novedoso, ¿no? Pero de repente a ustedes les pasa también cuando dan clases y muchos estudiantes no encienden su cámara y a veces uno tiene la sensación de que está hablando solo y se queda medio en vacío. Pregunta, ¿me escuchan? ¿Están ahí? Eso pasa. Es. Hay que adaptarse nada más. Muy bien, muy bien, qué gusto verlos. Braulio, de repente nos vas explicando cuál es el programa de la inauguración. Claro que ¿Sí? sí, ¿Cómo estamos claro que con los sí. tiempos? Gracias. Creo que podríamos esperar unos minutos. Mientras tanto, voy a pasarlos a una sala, ¿sí? Mientras ingresan los participantes. Sí, Buenos a días, ver. doctor Braulio. Buenos Buenos días. días, doctor Ñique, ¿cómo está? Buenos días, doctora Buenos Castro, días. doctor Soiro, ¿cómo están? Buenos días, Braulio. ¿Cómo estás? Bien, empezaríamos con las palabras de inauguración del doctor Ortiz, seguidas de las palabras de inauguración del doctor Oñate, y a continuación empezaríamos con el primer panel que lo moderaría el profesor Cristian Cabrera. Excelente, excelente. Tú nos indicas en qué momento empezaríamos, ¿no? Sí, todavía se están conectando participantes. Yo creo que podríamos empezar en 2 minutos, quizás. Sí, claro. Cuando tú digas, cuando tú digas. Mal que se arregló. Y por cierto, que en Santiago me parece que ahora están en un confinamiento total. Todavía, ¿no? Sí. Desde hace 2 o 3 semanas. Ah, esto es una cosa. Decano, que algunos lo soportan, otros son más estoicos y les gusta. Sí, es cierto. Es cierto.
Pero iban y me imagino que siguen yendo muy bien con las tasas de vacunación y que Sí, este confinamiento es como una precaución para evitar colapsar el sistema de sanidad. ya superamos los 7 millones de vacunados. Eso ya es más del 40%, me parece. Sí. Ya están ahí, ¿no? Ahí, bueno, Israel ya va por el 60 y tantos%, ya están relajando las medidas gradualmente, pero entonces este confinamiento, este sacrificio por el confinamiento en Chile y particularmente en Santiago va a ayudar a que avance la tasa de vacunación y no suban demasiado los contagios o digamos hospitalizaciones. Sí, Y ha bueno, bajado incluso el índice respecto a las edades. Ahora se están enfermando menores de 50 años, claro. que son los reacios a vacunarse, entre otras cosas. Sí, las variantes están resultando impredecibles, claro. De Perú no les cuento porque creo que no acabaríamos. Estamos en ritmo de vacunación. Nada, mejor hablemos de cosas más positivas. Doctor Jorge Ortiz, Madrid, buenos días. Buenos días, doctor José Muy Antonio. sí, bien, ¿cómo está? Y el doctor Hugo Llano Mancilla, buenos días y gran alegría de verle. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gusto Me saludarlo. llamo José Antonio Ñique La Puente y le saludé la vez pasada porque yo soy el profesor de San Marcos de Derecho Internacional Público y estudié desde muy joven su obra Derecho Internacional Público, Teoría y Práctica, y usted siempre se hace un referente con mucha admiración y Muchas cariño en gracias. las escuelas de San Marcos para usted. Oye, esos tres tomos hoy día se han transformado en 13 tomos. Sí, y también he visto el homenaje que le hacen a usted. ¿Ah? Ah, Sí, sí. claro, y también al profesor de Rancagua. Usted se refiere a... Sí, a Santiago Bernabéu. Claro, Santiago Bernabéu, tengo sus tomos en la edición popular que sacaron en Santiago. Ah, sí. Sí, era un Sí, muy manual bonita. estupendo ese. Sí, Muy pero bueno. sepa usted, maestro, que desde muy joven leía a Miguel Cruchaga Ah, sí. Mire, Claro. excelente. Gran Y autor, gran autor. el libro de Alejandro Álvarez, el También, pues, Derecho el único Internacional juez Público del chileno en la Porvenir. corte. Sí, no le interrumpo, continúe, maestro, pero le voy a contar a los estudiantes de posgrado y de grado que ha venido usted virtualmente aquí y es bienvenido. Muchas gracias, muy amable. Ya. Bien, bueno, muchas gracias, doctor Ñique. Bien. Ya podemos empezar, ¿sí? Ana María, ¿me confirmas que la sesión se está grabando? Sí, doctor, se está grabando la sesión. Perfecto, listo, entonces empezamos. Muy buenos días con todos. Sean bienvenidos a la sala virtual de la Universidad Norbert Wiener para celebrar las primeras jornadas internacionales chileno-peruanas de Derecho Internacional. Esta mañana nos acompañan profesores de las universidades Central de Chile y la Universidad Norbert Wiener. Y también nos acompañan el doctor Jorge Ortiz Madrid, decano de la Facultad de Derecho y vicerrector de la Universidad Norbert Wiener, y el doctor Emilio Oñate. A continuación, según el programa, le daremos pase al doctor Ortiz para palabras de inauguración y luego al doctor Emilio Oñate. Doctor Madrid, por favor, adelante. Gracias, Braulio. Es un honor para mí estar dando esta bienvenida a toda la comunidad universitaria Wiener, especialmente de la Facultad de Derecho, y asimismo a la facultad, a la comunidad universitaria de la Universidad Central de Chile. Estamos, como decía el doctor Oñate, retomando actividades, pero tenemos la seguridad de que esta continuidad de trabajo conjunto se va a sostener en el tiempo.
Una muestra de ello es que a pesar de las dificultades en las que estamos en este momento, hemos sabido hallar la manera de seguir vinculados, seguir trabajando, seguir avanzando. Y esto me llena también de orgullo, porque realizar en estas circunstancias estas primeras jornadas chileno-peruanas de derecho internacional con ocasión de la pandemia, ¿no?, del COVID-19, en sus balances y perspectivas, va a constituir un enriquecimiento para todos los participantes. Y saludos también a la señorita Núñez, que nos acaba de asomar por aquí. Y bueno, los temas son apasionantes, realmente. Es increíble los aportes que van a tener los doctores Llanos, Nique de la Puente, Fernández, las doctoras Benavides y Castro, los doctores Gersi, Riveros, Sueiro y Camaggi, en los dos paneles que van a moderar los doctores Eduardo Picant y Cristian Cabrera. Muchas gracias por esos aportes, tanto en lo relacionado a los efectos de la pandemia en el cambio climático, el rol de la OMS y el derecho internacional público, el derecho a la salud y los derechos humanos, la protección de poblaciones vulnerables, los roles de los distintos organismos internacionales, las restricciones que la pandemia trae a los derechos fundamentales, el impacto en el concepto de seguridad nacional, si la vacuna es un bien público mundial y lo que corresponde a seguridad alimentaria en la post-pandemia. Mi agradecimiento a las personas que han hecho posible el evento, en particular a Braulio y al doctor Oñate, y como dije hace un momento, a todos los expositores, panelistas y participantes. Muchos éxitos en esta jornada, en esta primera jornada chileno-peruana de Derecho Internacional. Gracias. Muchas gracias, doctor Madrid, por sus palabras de inauguración y bienvenida. A continuación, las palabras de inauguración y bienvenida del decano Emilio Oñate, decano de la Facultad de Derecho y Humanidades de la Universidad Central de Chile. Bueno, muy buenos días a todas y todos. Quiero saludar, por supuesto, muy especialmente al vicerrector académico de la Universidad Norbert Wiener, Jorge Ortiz, ¿no?, y a los profesores y profesoras que nos acompañan, también estudiantes que se han conectado. Estamos, por supuesto, muy complacidos de poder generar este espacio de reflexión académica, ¿no?, con una universidad del Perú. Es motivo de profunda satisfacción la inauguración de estas primeras jornadas de Derecho Internacional, que se referirán al Derecho Internacional frente al COVID-19, balances y perspectivas. Con estas jornadas se pone en ejecución el convenio suscrito por la Universidad Central de Chile y la Universidad Peruana Norbert Wiener, hace prácticamente un año y medio, cuando concurrimos con el director de la Escuela de Derecho y Trabajo Social de nuestra facultad, el profesor Rafael Pastor, y el profesor Hugo Llanos Mancilla, ¿no?, a Lima, con el objeto de suscribir este convenio de cooperación académica con la Universidad Norbert Wiener. Con ello concretamos un viejo sueño de vincularnos con académicos peruanos, convenio que se agrega a la cooperación que tenemos con nuestros hermanos argentinos a través de la Cátedra de Derecho Internacional Juan Pablo II, con la Universidad Nacional de Córdoba, acuerdo que ya tiene 23 años de existencia. Quiero agradecer a quienes fueron nuestros anfitriones en Lima en la persona del profesor Braulio Arias, que hoy nos acompaña por su generosa hospitalidad y el respaldo y entusiasmo que tuvieron para generar este vínculo chileno-peruano, cuyo resultado hoy día tengo el honor y el agrado de inaugurar. El tema de estas jornadas no puede ser más actual y necesario. Como lo señala el título, hacer un balance y escudriñar las perspectivas del rol que ha tenido el derecho internacional frente a esta pandemia global del COVID-19. Uno de los problemas más complejos, entre muchos otros, que debió enfrentar el mundo fue la tensión que sufrió la cooperación internacional ante un problema tan letal e inesperado que sacó a relucir los diferentes intereses que enfrentaron todos los estados ante esta atroz enfermedad. Tensión que también se extendió a los organismos internacionales sanitarios, que fueron sujetos a exigentes demandas cuyos resultados provocaron amargas recriminaciones
del retiro de una gran potencia de la Organización Mundial de la Salud, invocando pretextos políticos para tomar tal radical decisión, felizmente hoy día revocada. América Latina ha sido especial y dolorosamente golpeada por los efectos letales de esta pandemia, la que dejó al descubierto los enormes déficits sociales, económicos y culturales que afectan dramáticamente a nuestros países, desnudando las carencias de la región. El programa de estas jornadas, como ya ha señalado el profesor Ortiz, es variado y de gran interés. Los temas que se expondrán en este encuentro van desde el análisis del efecto de la pandemia sobre el cambio climático, el rol jugado por la OMS y el derecho internacional frente al COVID-19, la protección de las poblaciones en situación de vulnerabilidad, entre otras temáticas. ¿Cuál es el alcance de las medidas restrictivas de derechos fundamentales en el marco de la pandemia, el COVID-19 y su impacto en el concepto de seguridad internacional? Exposiciones además que terminarán con dos temáticas jurídicas muy complejas. La primera, si la vacuna contra el COVID-19 es un bien público mundial y el papel que jugaría la propiedad intelectual frente a los derechos humanos. Y el segundo tema se refiere a los desafíos jurídicos post-pandemia en relación a la seguridad alimentaria y a la alimentación sostenible. Son mis deseos que estas reflexiones se constituyan en un hito jurídico y que al ser editadas por la Universidad Norbert Wiener aporten a los estudiosos del derecho internacional y también sean una guía para los interesados en estas temáticas. Agradezco muy sinceramente a todos los expositores que nos acompañarán en esta jornada, desde luego a nuestros académicos de la Facultad de Derecho y Humanidades de la Universidad Central de Chile y muy especialmente a los profesores de la Universidad Norbert Wiener del Perú, con la que esperamos en lo sucesivo poder realizar otras actividades académicas de integración e intercambio. Vaya un reconocimiento especial a quien es el motor y gestor de esta actividad y con su compromiso e inagotable quehacer académico es fiel expresión de lo que es un profesor comprometido no solo con la teoría, sino que con aportar desde la universidad al país. Sin duda me refiero a nuestro querido profesor Hugo Llanos Mancilla, referente indiscutido del derecho internacional público, no solo en Chile, sino en Iberoamérica. Muchas gracias, querido Hugo, por tu permanente entrega y trabajo. Termino estas breves reflexiones deseando también que estas primeras jornadas chileno-peruanas sean seguidas de muchas otras, consolidando así esta deseada vinculación entre nuestras dos universidades que hoy felizmente se concretan en una realidad. Muchas gracias. Muchas gracias por las palabras de inauguración y bienvenida del doctor Emilio Oñate. Y a continuación, para dar inicio al programa de nuestro evento académico, dejaré en uso de la palabra al moderador, el doctor Cristian Cabrera, a quien presento. El profesor Cabrera es magíster en Derecho, con mención en Derecho Internacional por la Universidad de Chile, profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad de Talca y miembro de la Sociedad Chilena de Derecho Internacional. Profesor Cabrera, lo dejo en el uso de la palabra para la moderación del panel. Buenos días. Bueno, buenos días a las autoridades de ambas universidades y a los profesores que van a participar en las distintas exposiciones relativas al el derecho internacional frente al COVID-19, balances y perspectivas. El panel se va a dividir la exposición en dos paneles. En el primer panel, los expositores son el profesor Hugo Llanos Mancilla, profesor José Antonio Ñique de la Puente, la profesora María Angélica Benavides y la profesora Claudia Castro Barnechea. Cada expositor va a tener 20 minutos para poder plantear todos sus puntos de vista en los temas que tienen que exponer. Aproximadamente unos 3 minutos antes de que termine su ponencia, yo voy a dar un aviso para que estemos en los tiempos y que puedan exponer todos los 20 minutos que tienen asignados. Y el segundo panel, los profesores que van a exponer son el profesor Samuel Fernández, el profesor Lucas Hersey, profesor Edgardo Riveros, y el profesor Víctor Sueiro Bargen y profesor Francisco Camayo. Están en el segundo panel
de las exposiciones. Por lo tanto, vamos a partir con el primer panel que corresponde que exponga el profesor Hugo Llanos Mancilla y su ponencia es relativa al cambio climático y los efectos de la pandemia del COVID-19. El profesor Hugo Llanos Mancilla, profesor titular de Derecho Internacional Público de la Universidad Central de Chile, Master of Law de la Universidad de Harvard, profesor visitante de la Universidad de Stanford, ex secretario general de la Comisión Permanente del Pacífico Sur, ex árbitro de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya y miembro del número del Instituto Hispano-Luso-Americano de Derecho Internacional. Por lo tanto, profesor, puede comenzar con su exposición. Tiene 20 minutos para que pueda desarrollar su tema. Bueno, muchas gracias. Empezaré diciendo que el derecho humano al medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible, es un derecho humano fundamental. La íntima vinculación del medio ambiente con el nivel de vida en general hace de este derecho una condición sine qua non del disfrute y ejercicio de los demás derechos. A petición del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos realizó un estudio sobre los efectos del cambio climático en el disfrute de los derechos humanos. El estudio llegó a la conclusión de que el cambio climático constituía una amenaza directa e indirecta para muchos derechos humanos, entre ellos el derecho a la vida. La aparición del COVID-19 y su rápida expansión, que ya ha costado 3 millones de vidas en nuestro planeta, volvió a cambiar las prioridades ahora mundiales y la urgencia al calentamiento global deberá otra vez esperar su turno en la lista de desastres inminentes. A octubre del año 2020 se calculaba el gasto económico de la pandemia en 12 billones de dólares para enfrentar gastos de salud y de ayuda por la pérdida de los ingresos individuales. Si bien no hay evidencia de que el clima tenga influencia en la transmisión del COVID-19 que causa tanta muerte, los efectos de la pandemia se ven exacerbados por el cambio climático, el consiguiente estrés de agua, la desertificación, la contaminación y otros efectos negativos sobre determinantes ambientales de la salud. La Organización Mundial de la Salud no solo ha señalado que el cambio climático puede afectar indirectamente la respuesta del COVID-19, sino también que existe evidencia de que el aumento de la temperatura y el incremento de la presión humana sobre el medio ambiente natural puede impulsar la aparición de nuevas enfermedades zoonóticas. Esto requiere una vigilancia continua de las enfermedades infecciosas en la vida silvestre, en el ganado y en los seres humanos. La pandemia del coronavirus ha generado una caída en la emisión de CO2, vale decir el dióxido de carbono, uno de los gases de efecto invernadero causante del calentamiento global como lo ha detectado la NASA. Hay menos aviones en los cielos, menos autos en las vías, el consumo de energía ha bajado. En las redes sociales circulan imágenes de agua que se ven más cristalinas y animales que deambulan en las calles de muchas ciudades. En los últimos 100 años, varias crisis han significado una disminución de las emisiones de los gases de efecto invernadero derivadas del uso del petróleo, gas y carbón. Así ocurrió durante la epidemia de la gripe española, la Gran Depresión y el fin de la Segunda Guerra Mundial. La caída más fuerte, sin embargo, es la que ha causado el coronavirus en pocos meses. Cristian, ¿pueden mostrar la imagen del calentamiento? Cristian, la primera lámina. Deben descontarse de mis 20 minutos. La demora.
En todo caso, es un cuadro que indica las emisiones globales del dióxido de carbono desde 1900 hasta el presente año. Hay una curva ascendente cada año en materia de contaminación por los gases de efecto invernadero, y hay una pequeña baja por la pandemia, una pequeña baja. Vamos a analizar esta pequeña baja. Si se mide en gigatoneladas, una gigatonelada equivale a 1.000.000.000 de toneladas métricas, 1.000.000.000, una gigatonelada es 1.000.000.000 de toneladas métricas, las emisiones globales del dióxido de carbono equivalen a 36 gigatoneladas, que se distribuyen así. China emite 10 toneladas, lo digo en término grueso, digamos. China 10, Estados Unidos la mitad 5, la Unión Europea 3, la India, Rusia, Japón casi 2 gigatoneladas y el resto del mundo 7,67. Aquí en Sudamérica, Brasil emitió solo en el año pasado 2.000 toneladas brutas de dióxido de carbono, un volumen 8.9 superior al 2015 y el mayor desde el 2018, informó la Organización Observatorio del Clima. Además, fue el mayor registro desde el año 2004. Esto convierte al Brasil en el séptimo país más contaminante. Además que es la única economía del mundo en que aumentó la contaminación sin generar riqueza para la población. El siguiente cuadro, no se vio ningún cuadro, Cristian. ¿Está desplegado el cuadro? No, solamente veo a dos chicas que dice pre-Binner. No, nada. Y ahora vendría la razón, Braulio. No se ven las diapositivas del doctor. Lo que hay que hacer, Cristian, es compartir la pantalla y seleccionar el archivo. Cristian le pega mucho a la computación. Espere, si aquí. ¿Qué habría? Ahí está. Ya, ahí salió la primera. La primera lámina. Sí, esta es la curva de las emisiones de CO2, que es uno de los gases de efecto invernadero, pero diría que no es el más letal, porque el más letal es el metano, pero el dióxido de carbono permanece mucho más años en la atmósfera que el resto de los gases. Y desde 1900, como decía, hasta el año 2020, ha sido una curva ascendente en cuanto a las emisiones globales del CO2. Veamos el segundo cuadro, Cristian. Recuperé el ánimo, estaba desolado. Bueno, este es el segundo cuadro que indica cuánto se ha agregado de CO2 en la atmósfera desde el año 2016. China en la primera, luego viene Estados Unidos, la India y el resto de los países, como lo pueden ustedes detectar. De tal manera que mientras los mayores países contaminantes no reduzcan drásticamente las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera, el calentamiento global es imposible detener. La NASA ha advertido que la disminución en las emisiones de gases como el dióxido de carbono
necesitarían ocurrir durante un largo tiempo y además en forma sostenida para que pueda tener un impacto medible en el tema. La Agencia de Energía Internacional, EIA, por su sigla en inglés, estima que en el año 2020 el mundo, a causa de la pandemia, ha reducido en un 6% las emisiones de gases, lo que lleva a una caída del dióxido de carbono. Esto equivale a que la pandemia dejó de utilizar la demanda energética equivalente a la India. Piensen ustedes que la India dejó de, que es uno de los países, como ven en el cuadro, el tercer país de emisiones más grandes de dióxido de carbono, habría detenido sus emisiones. Ese fue ha sido el efecto de la disminución que se considera entre un 6 y un 8% debido a la pandemia. Y en cuanto al carbón, que también es tremendamente contaminante, la caída global de la demanda de carbón se estima que ha tenido una disminución a causa de la pandemia, un 8%. Varios análisis del portal especializado Carbon Brief muestran que el año 2020, hay distintas apreciaciones, pero en general se piensa que las emisiones del CO2 disminuyeron entre un 4 a un 8%, lo que representa entre 2.000 y 3.000 millones de toneladas menos de este gas en la atmósfera a causa de la pandemia. Esto lo consideran mucho que es un choque histórico. La mayor cantidad de disminución vino de que el transporte terrestre ha bajado drásticamente. A nivel global, en el año 2020, el promedio de transporte disminuyó 50% respecto al periodo del 2019 a causa de la pandemia. El tráfico aéreo también ha disminuido porque los viajes se han desplomado. En Europa se han cancelado el 90% de los vuelos respecto al 2019. En Estados Unidos, cerca del 50% de los aviones se han quedado en tierra en comparación a los años anteriores. Las emisiones provenientes de los aviones, sin embargo, representan solo el 3% del total global, según explica el investigador del Centro Internacional para la Investigación Climática. Si bien las reducciones relativas en el transporte aéreo han sido menores, las reducciones absolutas del transporte terrestre son mucho más significativas. Sin embargo, el cambio climático avanza implacablemente a pesar de la pandemia, según advierten los científicos. El mundo está muy lejos de cumplir los objetivos del Acuerdo de París. Las reducciones de emisión de carbono en el punto máximo de las medidas de confinamiento por el coronavirus alcanzaron solo un 17%, pero ya se acercan de nuevo a los niveles previos a la pandemia y a largo plazo no tendrán mucho impacto en las concentraciones de estos gases en la atmósfera, que permanecerán durante muchos años. El informe de la Organización Mundial de la Salud, recientemente publicado, señala que el periodo que va desde el 2015 al 2019 ha sido el más cálido que se tiene registro, ya que la temperatura media del planeta aumentó en 0.2 grados centígrados respecto al quinquenio anterior. Agrega además que dicha alza es parte del 1.1 grados centígrados que el planeta ha sumado desde la era preindustrial y que cada vez hay el mundo, en los años son más cálidos que el anterior. Entre el 2015 y el 2019, las olas de calor fueron el riesgo meteorológico más letal del periodo y afectó a todos los continentes. En dicho informe, la OMM indica que entre el 2015 y el 2019, la concentración del dióxido de carbono en la atmósfera subió 18% respecto a los 5 años previos y que la concentración de este contaminante en los 3 primeros meses del
del 2020 ha sido más alta que en el mismo periodo del 2019. Las concentraciones atmosféricas han seguido aumentando a pesar de la pausa que ha significado la pandemia. Las estaciones de referencia en la Red de Vigilancia Global de la Atmósfera de la OMM informaron que concentraciones del CO2 ha subido a 410 partículas por millón durante la primera mitad del año 2020. Y aquí me voy a detener un aspecto sumamente grave que está pasando en la atmósfera. En julio del 2020, en las estaciones de Mauna Loa, Hawái y el Cabo Green en Tasmania, se registraron concentraciones, tomen nota de esta cifra porque le voy a explicar la siguiente, de 414 y 410. La Organización Mundial de la Salud reconoció ya que el 25 de octubre del 2016 que el calentamiento global había llegado a un umbral crítico por alza del CO2. Desde que se comenzó a hablar del calentamiento global y el control de las emisiones de dióxido de carbono, se decía que si se superaban las 400 partes por millón de este gas en la atmósfera, significa que hay 400 moléculas de CO2 por cada millón de moléculas de otro tipo en la atmósfera, que serían nitrógeno y oxígeno, principalmente en el aire. Si se superaba la cifra, repito, de 400 moléculas de CO2 por cada millón, el calentamiento global se consolidaría indefinidamente y con él un aumento de fenómenos climáticos extremos. Lo ideal es que sean menos de 300 para no retener la radiación solar. Según se reveló el 25 de octubre del 2016, el umbral se superó en forma global el año 2015. Vale decir, se superó las 300 moléculas, se han superado hoy día las 400 moléculas, estamos en las 411 según la última informaciones de las estaciones que miden esta concentración. Se dijo sí de que el fenómeno del Niño que afectó el planeta en ese año había incrementado los niveles de gas en la atmósfera por la sequía e incendios forestales, pero esto fue después desestimado porque el fenómeno del Niño terminó y los niveles no han bajado. Al contrario, la misma Organización Meteorológica Mundial confirmó que desde el año 2016 se ha ido excediendo la cantidad de moléculas en la atmósfera. Se señala además que el CO2 es un contaminante de larga vida, porque cualquier cambio que hagamos hoy día tiene que esperarse o 30 o 50 o 100 años más para disminuir la concentración que ha quedado en forma casi indefinida en nuestra atmósfera. En consecuencia, los niveles de CO2 ya han excedido la barrera de las 400 partículas de acuerdo a lo que he explicado. En algunos lugares concretos, durante varios años, se ha ido escalando las emisiones. Según predicciones de la estación más antigua de vigilancia de los gases de efecto invernadero, que es la de Hawái, Mauna Loa, las concentraciones de CO2 permanecerán por encima de los 400 partículas durante todos estos años y no descenderán por debajo de ese nivel durante muchas generaciones. La única manera de reducir la concentración en la atmósfera es cortando las emisiones y aumentando la forestación, dijo el secretario general de la Organización Meteorológica Mundial. Hay que establecer objetivos vinculantes de reducción de emisiones para los países como única manera de reducir la curva del crecimiento actual. En junio del 2020, las emisiones mundiales de CO2 de origen fósil
volvieron a situarse cerca de los niveles del 2019 por la pandemia, que disminuye un poco. Año en el que se casó, en el 2019, el récord de 36 gigatoneladas, que lo indica este cuadro, que es un 62% más que las registradas anteriormente. El porcentaje de reducción causado por la pandemia dependerá de la evolución que siga la pandemia, lógicamente, y de las respuestas de los gobiernos frente a esta emergencia. Además, las emisiones mundiales procedentes de actividades humanas de metano, otro gas de efecto invernadero, ha seguido aumentando en el último decenio. El informe recalca que las emisiones actuales de CO2 y de metano no son compatibles con los objetivos del Acuerdo de París. Se explica que la reducción en las emisiones a raíz de esta pandemia tendrán un efecto muy limitado en la tasa de incremento de sus concentraciones atmosféricas, dado que estas son el resultado de emisiones actuales y pasadas y del periodo de vida sumamente prolongado de estos gases. Además, las predicciones de la recuperación económica posibilitan que la pausa de la pandemia en las emisiones terminará y aumentará nuevamente. En profesor, efecto, el Fondo Monetario... Le quedan 5 minutos, profesor, para terminar con su exposición. La investigación científica United Science, llevada a cabo por la OMM, el NUMA, la UNESCO y otras organizaciones internacionales, afirman que todo apunta a que el quinquenio 2016 y 2020 será el más cálido de las... en la historia registrada, una tendencia que se mantendrá en los años que vienen. Además, recalca que el mundo está muy lejos de cumplir los objetivos del Acuerdo de París para mantener el incremento de la temperatura mundial por debajo de los 2 grados Celsius con respecto a los niveles preindustriales. Se teme incluso que pueda subir la temperatura de 3 a 5 grados. Termino con la exhibición de 2 gráficas. Esta gráfica es muy pedagógica porque ustedes, un poquito más arriba, es muy pedagógica porque en cada una de las secciones de esta gráfica están todos los problemas relativos a lo que he explicado del calentamiento global, la elevación del nivel de los mares, las sequías y las inundaciones que han provocado unos impactos severísimos en el mundo, el derretimiento de los hielos, el adelgazamiento de la capa en el Ártico y también en la Antártica. Veamos el cuadro último. Aquí este cuadro está indicando algo que no alcancé a tratar, el desplazamiento interno en los próximos años, que se refiere a cómo las poblaciones tienen que abandonar los territorios que tienen a causa o de la sequía o de las inundaciones. Y se considera que ya había un desplazamiento de 23.9 millones, un poquito más arriba, relacionados con el clima. Nuevos desplazamientos causados son desplazamientos internos dentro de cada país. Por las lluvias tropicales del año antepasado, por ejemplo, Bangladesh y Pakistán sufrieron desplazamientos inmensos. Aquí está dividido los desplazamientos. 11 millones de personas han sido desplazados por ciclones, huracanes o tifones. 13 millones por tormenta. 10 millones por inundaciones. Y hacen un total de 23.9 millones. En resumen, la pandemia provocó una pausa,
pero desgraciadamente esto tiene que ser por un periodo mucho más largo, según todos los científicos. El Acuerdo de París, que establecía un límite al alza de temperatura de 2 grados, ya prácticamente no puede alcanzarse. Entonces se requieren reducciones totalmente drásticas del uso de energías que no sean renovables. Pero esto va a afectar la economía de muchos países, especialmente los países árabes, por exportadores de petróleo, de tal manera que un punto grande de interrogación se abre respecto a este punto. Finalmente, una luz de esperanza es que nuevamente Estados Unidos volvió al Acuerdo de París y, según un comunicado de hace 2 semanas, tanto el presidente de Estados Unidos como el jefe de Estado de China se han comprometido a drásticas reducciones en la emisión de los gases. Gracias. Muchas gracias, profesor Hugo Llano, por su excelente exposición. La próxima ponencia le corresponde al profesor José Antonio Ñique de la Puente. Su ponencia dice relación con la Organización Mundial de la Salud y la pandemia ante el derecho internacional público. El profesor José Antonio Ñique es profesor ordinario de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nordwestfinner, doctor en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y exdecano del Colegio de Abogados de Lima. Profesor, tiene la palabra, 20 minutos para su exposición. Bien. Buenos días. En primer lugar, doctor Cristian Cabrera, por la presentación y por la muy buena dirección de este encuentro chileno-peruano de derecho internacional que preside intelectual y moralmente el doctor Hugo Llanos Mancilla, al que admiramos desde muy jóvenes, desde que comenzamos, así como Alfredo Ferdros de la Universidad de Viena en su Derecho Internacional Público, Editorial Jurídica Aguilar de España, que podría decir son libros que cuando comencé a dictar, además me dieron la oportunidad en San Marcos de ser el profesor que fundé los derechos humanos, porque antes no se podía dar clases de derechos humanos, ¿no? Y realmente nosotros tenemos el orgullo en el Perú de tener en las bibliotecas, incluida la Biblioteca Nacional, las obras del doctor Hugo Llanos Mancilla, que lo consideramos un maestro de Iberoamérica y, por qué no, a nivel de la ciencia del derecho internacional público. He escuchado, y me dirijo también hoy día a nuestro decano, el doctor Jorge Ortiz Madrid, al mismo tiempo que decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Norman Wiener, peruanizada Norman Wiener, de nuestra universidad y vicerrector de la misma, saludarlo y lo mismo agradecer al doctor Braulio Arias Villagómez, que sin él no hubiésemos podido asistir hoy día y que es una de las personas de una gran capacidad de organización e inteligencia superior. En ese sentido, el derecho en el Perú y las relaciones con nuestros hermanos de América Latina, como nuestros vecinos de Chile, está garantizada porque Braulio Arias tiene una gran capacidad de relacionarse internacionalmente. Voy a tratar sobre la Organización Mundial de Salud ante la pandemia y el derecho internacional. Fundamentalmente abarcaré la parte del derecho internacional de los derechos humanos. El día de hoy, para comenzar, quiero citar a César Abraham Vallejo, el gran poeta que también fue amigo de Pablo Neruda. Yo de chiquillo conocí a Pablo Neruda, pero no dejo de admirar a quien leí primero fue a Gabriela Mistral, ¿no? Y además una revista que venía de Chile, si no me equivoco, el Peneca, ¿no?
y ahí nos formábamos los muchachos de esa época. Entonces, hemos aprendido, César Vallejo, después de haber escuchado sobre el ambiente y la contaminación medioambiental a nivel mundial y que se ha expresado ahora en el momento de la pandemia, como ha explicado el doctor Hugo Llanos Mancilla, César Vallejo en un poema dice lo siguiente: Señor Ministro de Salud, nunca la salud ha estado más enferma en el Perú, ¿no? Y en ese sentido, la Organización Mundial de la Salud señala que la salud no es solamente no estar enfermo, sino es un pleno bienestar, ¿no? Que tiene que ser tanto en lo físico, en lo moral, como en lo social, en lo psíquico y en lo social. Y esto coincide con el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde del artículo 22 al 27 están redactados los llamados derechos económicos, sociales y culturales. Y en el artículo 25 ya, el 10 de diciembre, la madrugada del 10 de diciembre de 1948, cuando Eleanor Roosevelt invocaba a todos los participantes en la Asamblea General a firmar esta Carta Moral de la Humanidad. Por otro lado, también ya le llamó de que contiene los derechos fundamentales, los 30 derechos fundamentales. Y lo había escrito, ¿no?, un filósofo neotomista, Jacques Maritain, ¿no?, y el francés René Cassin, que después fue premio Nobel de la Paz. Y ahí está el criterio presidiendo el derecho a la salud, un principio tomado de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es la defensa de la dignidad humana. Y la dignidad humana tiene un soporte en el humanismo cristiano y en el humanismo existencialista y en la Escuela de Madrid de Julián Mariel, que fue precisamente que la dignidad humana necesita un soporte, y ese soporte no es otro que la morada del ser. Y la morada del ser, para acá Jasper y todos ellos, no es sino lo somático, lo psicosomático, lo espiritual, ¿no? Porque, como había señalado 3 años antes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el primer ministro de Alemania post-nazi, Konrad Adenauer, la dignidad humana tiene su fundamento en lo eterno del hombre, que lo habían tomado del existencialismo cristiano. Por eso el humanismo está en el artículo 25 integrando el derecho a la salud como el derecho a una vida plena, el derecho a la salud que incluye no solamente las prestaciones de salud, sino dice textualmente, si le hacemos un análisis exegético y después hacemos una interpretación hermenéutica, tenemos nosotros que el derecho a la salud está integrado al derecho a la alimentación, al derecho a la vivienda, al derecho, ¿no?, indudablemente a las prestaciones de salud, a la seguridad social. Entonces, esto ya se había visto y ahora algo que pasó inadvertido, lo veían solamente como algo meramente una declaración moral, con la pandemia no solamente ha sido el virus, ¿no?, del mal, sino también ha permitido ver algunas cosas, ¿no?, desnudar la realidad. Algo que había sido advertido en 1964, por alguien que también tuve la alegría, doctor Hugo Llanos Mancilla, de conocer, porque a mí me gustaba ir a las reuniones, ¿no? Y en ese año de 1965-66 vino al Perú, porque luego fallece, el autor de Geopolítica del Hambre o Geografía del Hambre, Josué de Castro,
y ahí ligó el problema del hambre a los problemas de la salud. En esos años, hace 55 años, nadie pensaba que iba a venir este mal, ¿no? Que es peor que la tuberculosis, que el paludismo, casi es un mal del Antiguo Testamento, de esos que hablaban los profetas, ¿no? Mayores y menores. Entonces nosotros estuvimos, y ahí ligó la geopolítica del hambre, y habló de los organismos especializados de Naciones Unidas. Y ahí comprendimos, ¿no?, la relación entre los organismos especializados con el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Y luego, para venir hoy día, verifiqué, ¿no?, que fue el 7 de abril de 1948 que se formó la Organización Mundial de la Salud, que ahora dirige alguien que tiene unos apellidos para los que tenemos formación en el habla castellana, ¿no?, más difíciles de aprender de los que han sido directores de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ¿no?, que es de Etiopía y que nació en una zona de Eritrea, ¿no?, y que realmente es un biólogo y experto en paludismo, pero ahora ya se ha dedicado a estudiar directamente con sus asesores y con los médicos especializados sobre la pandemia, ¿no? Y están proponiendo no solamente una ayuda, una colaboración mundial, sino lo que hoy día señaló el doctor Emilio Oñate, cuyo apellido lo relaciono con el de Flavio López de Oñate, que fue un gran filósofo del derecho y que escribió sobre la certeza en el derecho, que solo vivió 32 años, 1912-1944, que fue un genio. En 32 años hizo lo mejor y escribió sobre la certeza en el derecho. Y también, entonces, preguntarnos, ¿no?, hoy día, sobre cuál es la naturaleza jurídica de la relación, de los organismos internacionales, ¿no?, pero también la naturaleza jurídica de la Organización Mundial de la Salud. Y ahí, sin recurrir a Manuel Atienza ni a Robert Alexis, ¿no?, porque el derecho internacional hoy día se ha constitucionalizado y el derecho constitucional se ha internacionalizado, tenemos que ver que el derecho a la salud es de tal importancia que el derecho internacional público hoy día y la Organización Mundial de la Salud tiene que retomar en primer lugar el ser un conjunto de principios y normas que regulan las relaciones entre los estados y entre los organismos internacionales, y también que tiene como sujeto hoy día a la humanidad, ¿no?, y a la persona humana y su dignidad. Entonces, la naturaleza jurídica es fundamentalmente moral y política, porque dice que es un organismo político, pero fue antecedido por algo que ya se dio en nuestra América, que fue la organización, que es la Organización Panamericana de la Salud, que sería la Organización Americana de la Salud, que es base de la Organización de las Naciones Unidas, pero que se creó el 2 de marzo de 1902 y cuya directora ejecutiva hoy día es Isabella Danel, ¿no? Pero fue antes. Por eso es que América Latina, como diría Alejandro Álvarez, el gran internacionalista chileno que fue miembro de la Sociedad de Naciones, América Latina, cuando le preguntaron si hay un derecho internacional público en América, de América Latina, Alejandro Álvarez del Porvenir, que dice que el derecho que requiere todos los conocimientos humanos y que es de todas las disciplinas del derecho la más culta, es el derecho internacional, el derecho internacional público, el derecho de gente cuyo padre fundador ha sido Francisco de Vitoria. Lo vi en el Congreso Hispano-Luso-Americano que en 1970 se dio en Perú y que seguro el doctor Hugo Yano Mancilla estuvo, fue en la iglesia de Santo Domingo, y ahí está la placa en homenaje a Francisco de Vitoria. Indudablemente nosotros los católicos reivindicamos a Vitoria, pero sin olvidar la grandeza del arminiano
Hugo Grocio, 1583-1645, Vitoria. Hay dudas con la fecha de nacimiento, pero hay que poner 1483 al 12 de agosto de 1546 en sus reelecciones teológicas. El derecho internacional, en este caso de la Organización Mundial de la Salud, más que un derecho de subordinación, un derecho de coordinación soberana interestatal, como nos ha avisado hoy día y también tiene el doctor Hugo Llanos Mancilla. Estados Unidos ya ha retornado a través del nuevo gobernante a la Organización Mundial de la Salud, porque la Organización Mundial de la Salud es parte de los objetivos o propósitos de los principios de Naciones Unidas, porque no puede haber protección ni promoción de los derechos humanos sin el derecho a la salud, y su organismo especializado, que es la Organización Mundial de la Salud. Uno de los libros sobre organismos internacionales que más me interesó en castellano es el de Modesto Seara Vázquez. Seguro usted, doctor Guillermo Mancía, conoce al doctor Modesto Seara Vázquez, que nació en 1931 y no es mexicano, pero de corazón y de vida ya es mexicano, como lo fue Luis Recasens Sichel, ¿no? Y que escribió el Tratado General de la Organización Internacional, además de su derecho internacional público, que junto al de César Sepúlveda, aquí de los más leídos por la editorial Porrúa de México. Decir que en la naturaleza, la responsabilidad internacional de los estados también a través de los nuevos enfoques sobre los derechos económicos, sociales y culturales de Naciones Unidas, llamados de la segunda generación, pero no porque sean de menos importancia que la primera generación o la tercera generación de los derechos del ambiente o medioambientales, porque de acuerdo a la proclamación de Teherán del 13 de mayo de 1968, en el punto 13, yo lo asocié todo al 13, punto 13 de la proclamación de Teherán del 13 de mayo de 1968, cuando faltaban meses para celebrarse el vigésimo aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se estableció lo siguiente: que los derechos humanos, en este caso el derecho a la salud, ¿no?, que representa la Organización Mundial de la Salud y lo protege y Naciones Unidas, los derechos humanos son integrales, son indivisibles y complementarios, indivisibles, integrales y complementarios, y ninguno es mayor que el otro. Por eso el derecho a la salud está ligado a lo que señala el artículo 25, el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, el derecho al vestido, el derecho a la vivienda, a una vida digna, indudablemente. En ese sentido, la Carta de Naciones Unidas habla de que el objetivo máximo es la paz y la seguridad colectiva internacional. Pero recordando, ya que hemos hablado de Juan Pablo II, también a Pablo VI, en la encíclica del 26 de marzo de 1967, Populorum Progressum, el progreso de los pueblos. El nuevo nombre de la paz se llama desarrollo, y no puede haber desarrollo sin el derecho a la salud. Y no puede haber, porque no puede haber, dijo Kofi Annan, no puede haber derechos humanos sin desarrollo de los pueblos. Y culmino con esta frase de otro maestro del derecho internacional público, porque siempre la gente del derecho internacional público está en todos los campos del derecho, ¿no? Una formación integral, además de especializada, a Juan Antonio Travieso de la Universidad de Buenos Aires, en su libro Historia de los Derechos Humanos y de sus Garantías. Además que hemos visto también su libro sobre el derecho internacional público. Es cuando dice que los derechos humanos, que no puede haber ni democracia ni modernidad sin derechos humanos. Y ahí tenemos que afirmar la obligatoriedad de las resoluciones y recomendaciones de Naciones Unidas en base al principio del artículo 26 de la Convención de Viena sobre derechos de los tratados celebrados entre Estados. El principio
pacta sunt servanda basado en el principio de la bona fide y viendo también a Kelsen en su libro El contrato y el tratado desde la perspectiva de la teoría pura del derecho. Diré, agradezco, doctor Braulio Arias, agradezco a la facultad de Norman Wiener para los peruanos, Norman Wiener, ¿no?, que hayan invitado a tan ilustres maestros de la Universidad Central de Chile, y comenzando por el doctor Hugo Llanos Mancilla, quien realmente, cuando inicie mis clases nuevamente, diré que hemos estado hoy día 22 de abril del año del Señor del 2021, y que lo omito porque ya sus alumnos decían, estoy leyendo, que cuando algún alumno faltaba clase, él llamaba a su casa, y yo, doctor, también quería hacer lo mismo, porque yo también estoy con ese criterio que alguien llamó el magisterio del Dante Alighieri. Gracias. Muchas gracias, profesor José Antonio, por su interesante exposición que nos ilustró con todo su con el tema que tuvo que exponer. Muchas gracias por su exposición. Gracias, gracias. Saludos, doctor. Muchas gracias. En estos momentos le corresponde exponer a la profesora María Angélica Benavides su ponencia. Se refiere al derecho a la salud ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los efectos de su jurisprudencia en el marco de la discusión constitucional chilena. La profesora María Angélica Benavides es profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Chile, doctora en Derecho de la Universidad del Sarre, Alemania, miembro del directorio de la Sociedad Chilena de Derecho Internacional y miembro de la Asociación Chilena de Derecho de la Salud. Profesora, tiene la palabra, tiene 20 minutos para su exposición. Muchas gracias, Cristian. Primero que nada, dar las gracias por la invitación. Un honor los expositores y los felicito además por la gran cantidad de público que han convocado. Es siempre bueno que uno sepa que alguien lo está escuchando, por mucho que uno crea que a veces no hay interés, el tema es de verdad muy interesante. Dos cosas previas antes de iniciar compartir con ustedes algunas reflexiones. Pido disculpas si a veces se cruza un gato. Con la pandemia, la casa entró al mundo, digamos, y el mundo a la casa, y a veces se me cruza un gato. Yo lo lamento, de verdad lo lamento. Ya no puedo hacer nada en contra de eso. Y los ruidos también que vengan eventualmente de afuera, así que espero que puedan entender las implicancias que trae esto de la pandemia y el Zoom, pero al menos nos permite encontrarnos. Ojalá que en persona, en algún tiempo más. Dicho eso, el tema al que yo me voy a referir ahora es, si bien es el derecho a la salud en el marco de la Corte Interamericana, yo no me quiero sustraer a compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el derecho a la eficacia en general del sistema internacional en torno al problema de la salud y en específico ahora el tema de la pandemia, que nos muestra un sistema internacional que requiere ser profundamente revisado, no solo en su estructura, sino también en algunos de los instrumentos internacionales que nos permiten actualmente de alguna manera proteger el derecho a la salud. La pandemia, todos sabemos, es una crisis de salud, es una crisis mundial, es una pandemia, ¿cierto? Una crisis de salud, es una crisis económica y una crisis finalmente de pobreza. Y la sociedad internacional puede eventualmente entregar algunas respuestas en torno a los problemas que ha traído la pandemia y que yo creo que son muy similares a problemas que vamos a tener más adelante y que ya estamos teniendo, como el caso del medio ambiente al que se refirió el profesor Hugo Llano. Se le pide al derecho internacional mucho, al menos en nuestro ámbito nacional, en Chile, se invoca derecho internacional, se argumenta desde el derecho internacional y desde las
desde los dichos de algunas instituciones internacionales mucho. Ahora, el problema es que el efecto que eso tiene es jurídicamente bastante menor. ¿Se le puede pedir más a la sociedad internacional que lo que nos ha entregado hasta ahora? La sociedad internacional, y esto yo lo digo siempre en donde me invitan, es una sociedad que está estructurada sobre la base de un modelo post-Segunda Guerra Mundial. Un modelo donde conceptos claves como soberanía y igualdad estatal están presentes aún. Es una sociedad internacional que ha sido exitosa en sus objetivos principales puestos post-Segunda Guerra Mundial, que es la paz internacional. Ha sido exitosa, por mucho que algunos vean alguna falla, la verdad es que la paz internacional es parte del acervo post-Segunda Guerra Mundial y que impregna la actuación de la mayoría de los estados. Sin embargo, es una sociedad que responde, como señalaba, a estos elementos de soberanía y de igualdad estatal y que nos entregan a la luz de esos elementos que impregnan esta sociedad, tanto en lo organizacional como en lo jurídico, nos entregan algunas soluciones que son bastante menores e ineficaces en relación a estos temas de pandemia o otros riesgos globales como son el cuidado del medio ambiente. ¿Respondió el sistema internacional, el universal y el regional, creado para otros contextos, como señalaba, a esta pandemia? La verdad es que poco. El sistema, los sistemas nacionales y por supuesto el sistema internacional ha estado tremendamente estresado en lo económico, en lo político, en lo social. No es un secreto que no ha habido ningún modelo internacional capaz, en derecho comparado, digamos, capaz de responder con eficacia y con rapidez. Solo después de un año tenemos algunas experiencias como la israelita. Pero la verdad es que los sistemas nacionales están tremendamente estresados. Desde el sistema internacional, el asunto no es mejor, sino más bien peor. Es conocido por todos que la OMS recomienda y puede hacer muy poco más. Y espectáculos como a los que se referían los profesores anteriormente y el decano de nuestra universidad, de nuestra facultad, cuando dio la bienvenida a este seminario, como por ejemplo Trump, retirando los aportes a la OMS, son espectáculos que el sistema internacional tal cual está estructurado permite. Al sistema internacional, y dentro de él está la OMS, no se le puede pedir más que meras recomendaciones de manera general. Manejo de datos, informes científicos, porque es una sociedad creada bajo un paradigma distinto al que nos ponen los problemas actuales. Es un paradigma que decía relación con los problemas de uso de la fuerza y no con los actuales problemas, como es, por ejemplo, el medio ambiente, repito, y también los que tendremos más adelante, porque estas pandemias van a venir. Esta pandemia va a venir, se va a reiterar nuevamente. Es este sistema internacional universal al que pertenece la OMS, es un sistema, por lo tanto, intergubernamental, y que no permite interferencias en varios temas dentro de las potestades estatales, y esto, uno de ellos, es la salud. Esto a nivel universal. Si buscamos respuestas conjuntas en el sistema universal a través de la OMS, la verdad es que vamos a tener un silencio de radio que va a ser prolongado. En el sistema regional, ¿qué tenemos? Tenemos el sistema de la Unión Europea, que tampoco fue capaz de responder oportuna y eficazmente al problema que presentó la pandemia. Los estados europeos actuaron dentro de sus competencias estatales, ya que los temas de salud no son temas que pertenecen a la Unión, y por lo tanto ahí también hubo una respuesta ineficaz de una unión, de una organización, de un grupo de estados que nosotros pensábamos podían ser mucho más cohesionados, y tuvimos una desilusión al ver que tampoco por ahí venían las soluciones, al menos para ellos, desde una
actitud desde una perspectiva comunitaria fuerte. En el sistema interamericano nosotros tenemos también tenemos en el ámbito americano un sistema, ¿cierto?, que está dentro del marco de la Organización de Estados Americanos. Ella también establece ciertas orientaciones y algunas reglas a seguir aplicar en caso de la pandemia como la que estamos viviendo, y que ya deben ser respetadas, o al menos orientaciones, en el marco de las decisiones estatales, y no olvidar que estas decisiones estatales no son solo los gobiernos, no son solo ellos los interpelados, sino también las autoridades legislativas y las autoridades judiciales. Ahora, todo lo que se diga en los instrumentos emanados por órganos del sistema interamericano está impregnado indudablemente de un carácter que no es en su mayoría jurídicamente vinculante. El artículo 10 de la Carta de la OEA señala que los estados son iguales y disfrutan, ¿cierto?, de una capacidad para ejercer sus derechos y sus deberes de una forma igualitaria en relación a los otros. El artículo 13 también nos indica que el Estado tiene derecho a organizarse como mejor lo entienda, dice el artículo 13 de la Carta, sobre legislar en relación a sus intereses, administrar sus servicios y determinar la jurisdicción y competencia de sus tribunales. En el artículo 34 de la Carta tenemos, sin embargo, una orientación que nos puede iluminar dentro de esta, en el marco de esta pandemia, y que es cuando señala el artículo 34, que dice que conviene, o sea, que es parte de lo que los estados deben hacer, el dedicar sus máximos esfuerzos a la consecución de las metas, entre ellas la defensa del potencial humano mediante la extensión y aplicación moderna de la ciencia médica. Pero la OEA, en la OEA tampoco, así como no en la OMS, tampoco en un instrumento intergubernamental como es la Carta de la OEA, vamos a encontrar obligaciones vinculantes que nos permitan enfrentar la pandemia de forma unificada y eficiente, rápida, como el desafío lo requiere. La Carta Democrática tampoco. De hecho, en el artículo 4 señala que son componentes fundamentales, y leo, del ejercicio de la democracia, la transparencia, las actividades gubernamentales, la protección, ¿cierto?, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública. Por ahí podría uno eventualmente, más adelante, revisar las acciones que los estados han llevado adelante en el marco de esta pandemia. Ahora, la verdad es que por poco vinculantes, por poco efectivas jurídicamente que estas orientaciones y esta normativa internacional e interamericana sean, nosotros tenemos un marco organizacional donde también podemos extraer algunas orientaciones para enfrentar la pandemia y el problema de salud que esta conlleva, que no es el único. Tenemos en el marco del sistema interamericano dos organizaciones: una es la Comisión y la otra es la Corte Interamericana. En relación a la Corte Interamericana, a la Comisión, nosotros tenemos que recordar también que ella es un órgano que no ejerce labores que son vinculantes, no ejerce labores que sean intrusivas en los estados, y menos en épocas de pandemia. Ella, sin embargo, tiene una obligación que es a través de la Carta de Naciones de la Organización de Estados Americanos, ¿cierto?, el artículo 106, ella debe fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones que tengan los estados, y las que tienen son, por supuesto, la protección de los derechos humanos. Sin perjuicio de eso, son fiscalizaciones, como señalaba, que no son intrusivas y no son vinculantes, pero no por eso dejan de ser relevantes para los estados al momento de medir el cumplimiento de sus obligaciones a nivel internacional. La Comisión, en ese marco, dio a conocer al continente su resolución el año pasado en torno a la pandemia. Y aquí ella, de forma bastante omnicomprensiva, tal y como correctamente debe ser abordado un tema
tan complejo como una pandemia, señala que aquí no solo se trata de proteger el derecho a la salud, sino que parte más bien con aspectos generales de tenemos un problema con la conexión de la profesora. Vamos a esperar si se puede reincorporar. Dale un WhatsApp. Los derechos. Sí. Vamos a pedir que se reincorpore nuevamente la profesora, que tuvo un problema de conexión. Me disculpa. Ahí sí. Continuar, profesora. Muchas gracias, profesora. Ahí perdimos un poco la conexión y después ya no la pudimos escuchar en la última intervención que tuvo. Así que si puede. Tu gato intervino, mi Angelita. Tu gato. No, y no tuvo nada que ver. Esta vez. Bueno, como señalaba entonces la Comisión Interamericana en el marco de este sistema que tenemos, que es intergubernamental, donde la Comisión no puede penetrar y forzar decisiones que le competen a los distintos poderes del Estado, legislativo, administrativo y judicial, ella le recuerda a los Estados algunos principios que deben regir en torno a cada una de las medidas que se tomen en la pandemia, como señalaba el principio de universalidad, inalienabilidad, indivisibilidad, interdependencia, interrelación, igualdad, no discriminación, perspectiva de género, dice ella, y la inclusión. La Comisión, en este sentido, hace una resolución, nos formula una resolución que es, como señalaba, bastante omnicomprensiva. No se agota en la mera referencia a la protección del derecho a la salud, sino que habla, por ejemplo, de la necesidad de que los estados procuren algún tipo, que procuren en sus medidas resguardar problemas de salubridad, que si bien no es salud, son aspectos que dicen relación, por supuesto, con la mantención de la salud. Cuando la Comisión insta a los estados a entregar, por ejemplo, suficiente agua para, en el marco de esta pandemia, en el sentido de que esta es un elemento fundamental cuando se habla de procesos entre la salud. También la Comisión hace suyo las preocupaciones en torno a las minorías sexuales, los inmigrantes, las personas privadas de libertad, los adultos mayores. Entonces ella habla, nos entrega orientaciones sobre cómo deben ser, en qué medida las políticas que adopten los estados y las acciones legislativas y judiciales, porque también son estados, deben contener estas perspectivas. Ahora bien, ella no puede más que fiscalizar el estado de cumplimiento de estas obligaciones y sin, repito, que por supuesto sus recomendaciones sean vinculantes. Ahora, esto es, sin embargo, un parámetro en el cumplimiento de las obligaciones de los estados que luego, una vez que se judicialice, yo no dudo que eso llegará a pasar, al estado se le va a poner por delante en qué medida cumplió estos parámetros que había establecido la Comisión el año pasado. La Corte también tiene, por supuesto, qué decir como órgano del sistema interamericano. La Corte, sin embargo, en el marco de la pandemia, aún no ha tenido ninguna declaración jurisdiccional,
No ha habido un caso en relación a la pandemia, por supuesto, por un asunto de tiempo, ¿cierto? Los casos ante el sistema interamericano se demoran. Sin perjuicio de eso, la Corte también emitió una resolución que orienta a los estados en el cumplimiento de las obligaciones que emanan de la Convención Interamericana para que sean aplicadas e incorporadas en las decisiones del Estado. Y repito, decisiones tanto legislativas, judiciales como gubernamentales. Aquí a nosotros a veces se nos olvida que el Estado para el derecho internacional y para el cumplimiento de las obligaciones que tiene el Estado, no es solo el gobierno, no es solo el gobierno al cual hay que observar. Hay que observar también en el marco de esta pandemia las acciones legislativas y las acciones judiciales que se están llevando adelante. La Corte, como señalé, también entonces nos ofreció el año pasado una resolución que se llama Problemas y desafíos que deben ser abordados con perspectiva de derechos humanos respetando las obligaciones internacionales. Y esta es una resolución, como dije, en el contexto de la pandemia. La Corte se suya y en el fondo nos reitera los parámetros que ya nos dijo la Comisión en lo que acabo de señalar. Pero además ella insta, por ejemplo, al diálogo y a la cooperación entre los estados y llama al multilateralismo. El problema de los llamados a este multilateralismo es que nos encontramos con realidades extremadamente disímiles en la región, que hacen poco probable una cooperación en conjunto, más allá de algunas iniciativas de algún gobierno. Pero la Corte también avanza, por supuesto, en que todas las medidas en torno a la pandemia, porque afectan distintos derechos, sean siempre legales, ajustadas, dice la Corte, a los objetivos definidos conforme a criterios científicos razonables, estrictamente necesarias y proporcionales. Y también llama a los estados a respetar en estas medidas a los grupos minoritarios y más vulnerables, en el fondo los mismos a los que se refirió la Comisión. Y llama, por supuesto, a respetar respetar y a garantizar la vida y la salud, que es el derecho más inmediatamente afectado en el marco de esta pandemia. Y recuerda también ella que este es un derecho, y no nos olvidemos que es para efectos de la Corte y para parte de su jurisprudencia y de sus jueces, un derecho justiciable, lo que repito, va a ser interesante en un tiempo más, porque vamos a tener, por supuesto, que juicios ante la Corte en torno a la pandemia. Así las cosas. Profesora, le quedan 5 minutos de exposición. Así las cosas, el sistema internacional podemos pedir soluciones muy limitadas por ahora, porque no existen, ¿cierto?, obligaciones vinculantes. Desde lo universal, no es dable sostener que exista un sistema eficaz actualmente que nos permita hacer frente a situaciones como la pandemia. El sistema internacional universal está concebido desde la intergubernamentalidad y todavía muy impregnada de la soberanía y de la soberanía estatal. Desde el sistema interamericano tenemos hasta el momento aquellas acciones que pueden ser llevadas adelante, son recomendaciones a través de la Comisión y de la Corte, y estoy segura que tendremos, como decía, algún caso más adelante judicializado. Y ahí la Corte sí va a poder desplegar su jurisdicción en torno al artículo 26 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, donde la Corte ha tenido una especial relevancia en llevarlo desde un derecho no justiciable y solamente relacionado con la protección de la salud a un hecho justiciable del sistema interamericano como un derecho autónomo, el derecho a la salud, y ahí podemos discutir enormemente. Yo solamente para terminar y hacerle caso al tiempo, que siempre me cuesta, así que me faltó parte de mi exposición, pero ya tendremos oportunidad. Solamente quiero señalar algunas reflexiones. El sistema internacional, como señalaba,
es intergubernamental, no es eficaz para situaciones como la pandemia y tampoco para los desafíos a los que nos enfrenta la crisis del medio ambiente. Yo creo que estamos en un momento de inflexión, así como fue la Segunda Guerra Mundial, también es actualmente problemas como el cuidado del medio ambiente y la exposición que tenemos en situaciones de pandemia. Yo creo que estamos en un momento de inflexión y de replantearnos el sistema internacional, que es un multilateralismo intergubernamental. Ahora, ¿cuál multilateralismo? ¿El universal o el regional, que tiende a ser más eficaz, o al menos eso creemos, que tiende a ser más eficaz? Yo me quedaría con reflexiones a futuro, más que las actuales, y a futuro es intentar llevar adelante una discusión que nos permita tener un sistema internacional eficaz desde el punto de vista de aquello que los estados, a lo que los estados les duele, que es las obligaciones jurídicas vinculantes. Y yo creo que ahí nosotros tenemos espacio de discusión en torno a problemas como el medio ambiente, como señalaba el profesor Hugo Llanos, y problemas de salud a través de la pandemia, que como señaló, se van a volver a repetir. La modernidad de la vida actualmente, ya no es posible sostener que las enfermedades van a quedar reducidas en un lugar determinado, y estas situaciones como la pandemia deberían llevarnos a concluir que necesitamos replantear un sistema internacional algo más eficaz. Cristian, espero haberme acomodado el tiempo, me quedó la mitad de la exposición, pero como digo, va a haber oportunidad más adelante. Muchas gracias, profesora María Angélica, estuvo perfecto los 20 minutos y unos minutos más por la interrupción, pero estuvo ahí perfecto el tiempo, y lamentablemente, claro, que haya quedado un poco fuera, pero tendríamos, como dice usted, otras oportunidades para ver estos temas. Así que muchas gracias por su exposición, profesora. Ahora le corresponde exponer a la profesora Claudia Castro Barnechea. Su tema de exposición es la protección de poblaciones en situación de vulnerabilidad durante la pandemia en el Perú, desde el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, desde los derechos, del derecho internacional de los derechos humanos. La profesora Claudia Castro es profesora de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Norbert Wiener, magíster en Derechos Humanos por la Pontificia Universidad Católica del Perú, investigadora y litigante ante el Sistema de Protección Internacional de los Derechos Humanos. Así que, profesora, tiene la palabra, 20 minutos, como le digo, unos minutos antes, yo le voy a recordar si es que todavía está en el desarrollo su exposición para que pueda terminar en el tiempo que corresponde. Así que, profesora, tiene la palabra. Por la invitación y el espacio para debatir de estos temas, me permito un segundo compartir la pantalla para poder hacer una pequeña presentación y que podamos seguir la hilación del tema más fácil. Vamos a hablar en este caso de la protección que se da a ciertos grupos en particular, que son grupos, población en realidad, en situación de vulnerabilidad especial, y esto frente a los estándares del derecho internacional de los derechos humanos, especialmente el sistema interamericano que ya se ha estado tocando hace un momento, y en relación con las medidas que se ha tomado precisamente en el Estado peruano frente a la pandemia. En este sentido, primero quisiera hacer este pequeño contexto que, bueno, lo conocemos ya porque vivimos en esta realidad, pero quisiera de todas maneras ahondar un poco para considerar que si bien la pandemia nos ha traído una situación muy compleja en el ámbito de los derechos humanos y que el tema de salud y economía sobre todo se ha visto fuertemente afectado, no podemos dejar de lado que pues, la mayoría de esas situaciones ya venían teniendo un trasfondo desde mucho antes de la pandemia. Hay deudas históricas muy grandes con las poblaciones en situación de vulnerabilidad, pero en realidad con la ciudadanía en general, en países de nuestro continente y en países como el Perú, por ejemplo, ¿no? Temas de, obviamente, salud pública abandonada por muchos años, desigualdades económicas arraigadas también desde hace mucho tiempo, falta de servicios básicos en gran parte de la población, incluso temas de falta de acceso a agua potable, que es elemental en una situación de pandemia, falta de vivienda también y seguridad alimentaria, y esto está muy vinculado con las situaciones de cuarentena que hemos tenido que pasar
y muchos peruanos y peruanas han tenido que pasar esas situaciones de cuarentena en viviendas que no cumplen con requisitos básicos o servicios básicos y no cuentan con seguridad alimentaria para poder solventarse durante el tiempo de cuarentena. Además de temas de informalidad laboral muy, muy graves que han generado también una crisis económica aún mayor, ¿no? Todo esto se ha ido profundizando con la pandemia, pero ya existía desde mucho antes, en un contexto en donde estamos en el continente pues, más desigual del planeta, ¿no? Y todo esto nos lleva a pensar cómo podemos prevenir el contagio o cómo podemos hablar de la protección de los derechos de la ciudadanía en general cuando no tenemos esos elementos más esenciales para poder garantizar de alguna manera su protección. Esto tiene que vincularse también definitivamente con situaciones como los altos índices de violencia generalizada, las situaciones de discriminación muy fuerte, sobre todo por temas de raza y de género, que se viven en países como el Perú, por ejemplo, en donde la violencia de género es un problema gravísimo y que se ha agudizado con la reclusión en nuestros hogares durante las cuarentenas, así como niveles altos de corrupción e impunidad que dan una percepción muy negativa por parte de la ciudadanía frente al Estado. Todo esto vinculado también con el abandono de la salud mental que se ha visto perjudicada de manera especial en el contexto de la pandemia, ¿no? Entonces, si tenemos todo este marco previo, podemos también pasar a ver qué afectaciones o qué impactos ha tenido de manera diferenciada el tema de la cuarentena y la pandemia en general en poblaciones en situación de vulnerabilidad a partir de pues, los estándares del sistema interamericano, pero también de lo que ha hecho el Estado peruano y las medidas que ha venido tomando. Básicamente, voy a utilizar como referencia algunas recomendaciones, como señalaba la doctora anterior que había estado haciendo la presentación sobre el derecho a la salud, precisamente para entender cómo esas recomendaciones de la Comisión Interamericana dentro del marco del sistema interamericano en realidad lo que hacen es explicar y de alguna manera graficar cuáles serían las formas en las que los estados deben comportarse, no solo por la recomendación propia de la Comisión, sino en aplicación de obligaciones internacionales que vienen de los tratados que forman parte del sistema interamericano, como la propia Convención. Convención que es un tratado vinculante, obligatorio para el Estado peruano en este caso en particular. Para eso quisiera recordar tanto las obligaciones, bueno, las obligaciones generales, ambas, que están en la Convención en el artículo 1.1 y 2, que hablan precisamente de garantizar, respetar y garantizar los derechos humanos dentro del marco de los estados que forman parte de esta Convención, y además del artículo 2, que habla de la adopción de medidas de derecho interno o disposiciones internas para hacer que esas garantías sean efectivas y sean de alguna manera más tangibles para la población. Entonces, estas dos obligaciones generales no se suspenden ni se restringen en una situación de pandemia, a pesar del contexto difícil que los estados están atravesando. Dentro de este marco, entonces, la Comisión ha emitido una serie de informes, el primero de ellos respecto a la pandemia, que es la resolución 120, que habla del informe de pandemia y derechos humanos en las Américas, y precisamente la Comisión ha hecho el análisis para emitir ciertas recomendaciones, en particular sobre poblaciones en situación de vulnerabilidad, y habla de los impactos diferenciados e interseccionales que se han dado para el tema del ejercicio de derechos, ¿no? Como el obstáculo en el ejercicio de muchos derechos que han agravado esas vulneraciones y agrandado las brechas que ya veíamos antes, ¿no? Si ya teníamos una situación de mucha desigualdad, de mucha discriminación y de carencia de servicios desde antes de la pandemia ha venido a agravar eso, a agrandar las brechas y a dificultar aún más la labor del Estado en proveer servicios básicos para toda la ciudadanía. Eso definitivamente también está vinculado con este desborde del sistema de salud que ha perjudicado en especial a la situación de las poblaciones más vulnerables, sobre todo cuando hablamos de la mayoría recurriendo al sistema nacional de salud o estatal, y esto haciendo que el desborde haga que pues, se tenga que recurrir al servicio privado de salud, que usualmente es mucho más costoso y mucho más difícil de acceder para la mayoría de la población. En ese sentido, yo sé que muchos estados han venido generando estas medidas de suspensión o restricción de derechos a través de los llamados estados de emergencia, estados de excepción, estados de catástrofe, emergencia sanitaria, entre otras denominaciones, cosa que se va a tocar en otra
ponencia en este mismo evento, pero a pesar de estas situaciones de suspensión o restricción, tenemos que ver que hay obligaciones que sí son vinculantes para los estados y que siguen vigentes a pesar de estas situaciones de emergencia. Y esto entonces implica necesariamente que a pesar del conflicto, a pesar de la situación de estrés que tienen los sistemas de salud y los estados en general, hay obligaciones que no debemos dejar de lado frente a población que actualmente le está pasando muy mal. Eso sobre todo para tenerlo en consideración. Esto es para pues, presentarles un poco qué es lo que está haciendo la Comisión Interamericana en este marco de sus funciones, porque sus competencias precisamente no son generar normas vinculantes, su competencia es la supervisión, el monitoreo y la fiscalización a través de las herramientas que tiene, y precisamente ha creado una herramienta nueva que es la Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada, SACROI, frente a la situación de pandemia, y ha emitido esos tres informes que les estoy mostrando en estos momentos, ¿no? El primero de pandemia y derechos humanos, que ya se los había comentado, el de derechos humanos de las personas con COVID, que es el segundo, y el tercero y más reciente es el de las vacunas contra el COVID-19 en el marco de las obligaciones interamericanas de derechos humanos. Entonces, lo que está haciendo la Comisión es una interpretación y recomendaciones a partir de obligaciones que sí son vinculantes, que sí son obligatorias para los estados, ¿no? Y en este marco, no solamente la Comisión ha generado informes y recomendaciones, que son pues, su función básica, sino que además también ha generado, por ejemplo, un espacio para la solicitud de medidas cautelares que se otorgan por parte de la Comisión, precisamente a partir de las necesidades de poblaciones particulares en el marco de la pandemia. Y esto, por ejemplo, incluye pueblos indígenas que han solicitado medidas cautelares y también, por ejemplo, población penitenciaria que ha solicitado también medidas cautelares para obtener medidas de protección o medidas de bioseguridad dentro de los espacios en los que se encuentran frente a la pandemia. Medidas que han sido otorgadas por la Comisión y que actualmente se vienen cumpliendo por los estados a través también de la supervisión y fiscalización que hace la Comisión Interamericana de esas medidas, ¿no? Entonces, en realidad tiene una multiplicidad de competencias y funciones que van más allá de las recomendaciones, que se complementan también con las medidas cautelares y con otro tipo de funciones también de supervisión y monitoreo que, al menos en el caso peruano, han tenido cierto impacto, aunque limitado. De igual manera, pues se han emitido ciertas guías prácticas para poder de alguna manera recomendar cómo los estados deben comportarse frente a situaciones como, por ejemplo, el respeto del duelo, los ritos funerarios y homenajes a personas fallecidas durante la pandemia, también el acceso a la educación en el marco pues, de la virtualidad y todo lo que estamos teniendo que adaptar para sobrepasar el tema de la de educación en la pandemia, y también el acceso al internet como ahora un recurso esencial para poder sobrellevar tanto el tema educativo como también el teletrabajo y otras situaciones, ¿no? Todas estas recomendaciones que se dan se basan básicamente en la Convención Americana y en las obligaciones que los estados tienen actualmente, ¿no? Para esto también se ha hecho como que un pequeño recuento de cuáles son los grupos en situación de especial vulnerabilidad que van a ser de alguna manera el punto de análisis de una parte importante de estos informes y recomendaciones. Básicamente, pues aquí hay una lista de cuáles serían esos grupos que se han identificado que históricamente son excluidos o que tienen un especial riesgo y por lo tanto ameritan medidas especiales de protección. Personas mayores, pues eso sí, y bueno, cualquiera que tenga algún tipo de situación de riesgo particular de salud, personas privadas de libertad, precisamente por estar en espacios reducidos y en situación de hacinamiento usualmente, mujeres, pueblos indígenas, personas con situación de movilidad humana, niños, niñas y adolescentes, personas LGTBI, afrodescendientes, personas con discapacidad, personas que viven en pobreza o en situación de calle, defensores y defensoras de derechos humanos y, obviamente, en este caso en particular, profesionales de la salud y periodistas que están en un constante situación de exposición frente al virus, ¿no? Estos grupos, pues sería demasiado extenso tocar todos estos grupos y cuáles son las medidas y recomendaciones que se han dado, pero he tratado de escoger algunos que son especialmente representativos de las medidas que se han tomado, al menos desde el Estado peruano, ¿no? Para eso, en realidad, quisiera empezar con el tema de las mujeres, ¿sí? Como les decía hace un momento, pues la situación de discriminación y violencia de género se ha agudizado
en la mayoría de países durante la pandemia, y en el Perú en particular ha sido una situación muy llamativa que ha meritado también pronunciamientos, incluso durante los mensajes presidenciales, hablando del tema de violencia de género y cómo esta se ha incrementado durante las reclusiones de cuarentena. Esto es muy importante considerarlo porque hay también una afectación especial en las mujeres por los roles de cuidado y atención que usualmente recaen sobre nosotras por una cuestión cultural y social, y que en esta situación de pandemia ha meritado que las mujeres asumamos un rol de cuidado aún mayor con las personas que se contagian del virus y que terminan en casa de alguna manera para recibir atención. Obviamente eso es un trabajo que no es remunerado y que tampoco es usualmente reconocido como un trabajo especial, pero que amerita el tiempo y el esfuerzo de las mujeres, y que en muchas ocasiones, al menos en el caso peruano, implica también que las mujeres se alejen del espacio laboral para poder recluirse nuevamente en los hogares y atender a las personas de su familia. Este rol de cuidado entonces ha generado también un retroceso en el camino a la igualdad de oportunidades, a la paridad salarial, el acceso al mercado laboral, entre otras situaciones. De esta manera entonces podemos ver que esta situación de retroceso de los derechos pues se da en una multiplicidad de ámbitos, no solo en el laboral, pero que también se complementa y se agrava con la violencia en el hogar y la menor posibilidad de escapar de esa situación de violencia debido a la cuarentena. La CIDH entonces ha señalado una serie de recomendaciones, entre ellas he tratado de recoger dos que me parecieron que tenían más vinculación con las medidas que estaba tomando el Estado peruano. Una de ellas es esta recomendación de fortalecer los servicios de respuesta a la violencia de género y reformular los mecanismos tradicionales de respuesta, que es algo que el Estado peruano ha cumplido. Nosotros ya teníamos una ley de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, que es la ley 30364, y se ha modificado a través de un decreto legislativo, el decreto 1470, y la posibilidad también de hacer denuncias virtuales. Entonces se ha modificado el mecanismo que ya existía desde hace varios años para poder adaptarlo a una situación de virtualidad y de emergencia. Todo esto obviamente con sus deficiencias en algunos aspectos, con sus dificultades también logísticas y técnicas, porque pues ha sido implementado sobre la marcha, pero a pesar de esto pues tenemos que considerar que igual la situación de violencia ha sido realmente sobrepasante, ¿no? En el 2020 se registraron 13.843 casos de violencia sexual, por ejemplo, en los centros de emergencia mujer, que son precisamente esos centros que se han creado para la atención de los casos de violencia, de entre los cuales pues 8.448 eran contra niñas y adolescentes, por ejemplo, ¿no? Esto solamente en el año 2020, registrado solo en un año. Entonces, y si estos son los casos que se han registrado, pues habría que imaginar cuánto es la cifra oscura que no se ha llegado a registrar, ¿no? Entonces, a pesar de que se ha hecho un esfuerzo para poder adoptar esta recomendación y generar un mecanismo virtual y un mecanismo de emergencia para la atención de estos casos, siempre llega a haber una parte de los casos que no puede ser atendida, que no puede ser registrada. Y precisamente es en esa labor y en esa función en la que el Estado peruano está trabajando, hay que reconocerlo, aunque con ciertas dificultades todavía en la práctica. Otra recomendación interesante es la de garantizar la disponibilidad y continuidad de los servicios de salud sexual y reproductiva, cosa que la Comisión ha manifestado en su informe de pandemia y derechos humanos. El Perú, en realidad, en este punto en particular, sí ha tenido una dificultad muy complicada de explicar desde el ámbito tanto de la disponibilidad de recursos médicos y de medicamentos, como también en el interés que le ha prestado al aspecto en particular. Y esto, por ejemplo, se demuestra en que en el 2020 se registraron 45% más muertes maternas que en el 2019, lo cual, según el Ministerio de Salud, implica un retroceso de 10 años en las cifras que ya veníamos teniendo de mejora, ¿no? Igual, aproximadamente, tenemos 5 años de retroceso en los temas de planificación familiar, según UFPA, y en América Latina y el Caribe se calcula que 18 millones de mujeres perderían acceso a métodos anticonceptivos durante la pandemia. Además, esto obviamente vinculado con el aumento del aborto inseguro, los partos domiciliarios que no están en condiciones adecuadas, las dificultades para el acceso al anticonceptivo oral de emergencia, entre otros puntos que han dificultado la protección de la salud sexual y reproductiva de las mujeres durante la pandemia, pues consideramos que, pues, aunque resulte obvio, el tema de salud ha estado centrado en el COVID y los temas de este tipo han sido relegados por el Estado, ¿no? No solamente en el sentido de la disponibilidad, como les digo, sino también el interés
que ha podido manifestar. Entonces, esta recomendación aún está pendiente de ser tomada y a través de SACROI, que es precisamente la sala de atención y respuesta, se ha podido poner de manifiesto y el Estado peruano ha asumido el compromiso de alguna manera de solucionar la situación, a pesar de que todavía está en discusión. No se ha logrado superar el problema, pero bueno, está al menos como un compromiso pendiente, ¿no? Profesora, como... le quedan 5 minutos de exposición. Ya, perfecto, gracias. Ahora, con respecto a la población LGTBI, pues básicamente la comisión ha hecho algunas recomendaciones puntuales: garantizar la inclusión de la formulación de políticas para el tema de asistencia social, por ejemplo, o fortalecer políticas que garanticen la no discriminación durante la pandemia. Lamentablemente, el Perú trató de hacer una política de pico y género para salir durante la cuarentena, que no funcionó porque se prestó a situaciones de discriminación muy complicadas. También se trató de incluir a la población LGTBI en políticas de asistencia, aunque esto ha tenido un impacto bastante limitado. Sí se ha dado medidas de no discriminación, por ejemplo, durante las elecciones para la población trans. Algunos temas de beneficios económicos para parejas del mismo sexo dentro de los médicos fallecidos, a pesar que en el Perú no tenemos una regulación que proteja ni unión civil, ni matrimonio igualitario, ni ninguna forma de unión de parejas LGTBI. Y bueno, lo que sí ha habido algunas dificultades por temas de discriminación y la falta de identidad de género que aún está en camino de aprobación, ¿no? Pero sí han habido medidas que se podrían resaltar dentro del marco de la pandemia para la población LGTBI. Con respecto a personas mayores, sí ha habido una situación desde hace muchos años de abandono y de fuertes deficiencias para la atención de las personas mayores. A pesar de eso, la comisión ha hecho unas recomendaciones respecto a los protocolos médicos y la atención prioritaria. El Perú ha tratado de cumplirlo parcialmente con el inicio de la vacunación por grupos etarios, iniciando precisamente por las personas mayores, pero sí debemos resaltar los graves problemas que se han dado en la atención médica frente también a otras enfermedades, no solamente al COVID. Y bueno, una cuestión que sí es resaltante es la adhesión que ha hecho el Perú a la Convención Interamericana sobre la Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores recientemente en marzo del 2021 y esperamos entonces que se comience a implementar de manera adecuada al interno, ¿no? Sobre personas privadas de libertad, por ejemplo, podríamos hablar de las situaciones graves de hacinamiento y de sobrepoblación y las malas condiciones en las que se encuentran y precisamente las recomendaciones de la CIDH van en ese sentido. En el Perú han habido muchos casos de contagio y muerte dentro de los penales, no solamente de las personas privadas de libertad, sino también los trabajadores. Y lo que se hizo fue tratar de colocar a la población penitenciaria en la fase 2 de vacunación, lo cual también generó mucho debate y por algunos sectores de la población. Y bueno, algunas medidas para disminuir el hacinamiento, aunque no han sido del todo satisfactorias. Precisamente sobre todo porque el Congreso rechazó la revisión de la prisión preventiva, que es una de las causas mayores de sobrepoblación. Tenemos una gran población penitenciaria que está con prisión preventiva, ¿no? Entonces, este es un tema importante también para considerar que se trató de hacer algunas medidas que se lograron con poco impacto en realidad, pero no todas se lograron aprobar. Y finalmente, el tema de pueblos indígenas. Bueno, la situación de discriminación histórica ya es conocida en el ámbito del Perú y la CIDH hizo también algunas recomendaciones en ese sentido. Lo que podemos ver como medidas específicas en el Perú son las medidas restrictivas de tránsito que supuestamente debieron tomar el ámbito intercultural en cuenta, pero que en la realidad no consideraron aspectos como las distancias, los problemas de transporte, el tema de acceso a recursos, la seguridad alimentaria en algunas zonas, lo cual dificultó el cumplimiento. Por otro lado, pues el plan COVID, que no tenía del todo una medida intercultural como se le había recomendado, y medidas desde la sociedad civil como el Comando Matico, que era precisamente la respuesta de la sociedad civil para el uso de plantas medicinales frente al COVID, y grandes deudas pendientes como la salud intercultural, las medidas de protección y prevención con enfoque intercultural, el tema de la vacunación, que todavía está muy pendiente, y el acceso a medicamentos que no ha llegado a las zonas indígenas más alejadas. Entonces, si vemos, hay un esfuerzo por parte del Estado peruano en algunas recomendaciones de la CIDH, algunas sí se han logrado cumplir, pero hay otras que están en camino a pesar del compromiso estatal de lograrlas en algún momento, ¿no? Y precisamente para eso está la Comisión Interamericana, para hacer ese monitoreo, supervisión y recomendaciones constantes que ayuden a los estados a mejorar sus medidas, sobre todo cuando hablamos de poblaciones en situación de vulnerabilidad. Bueno, creo que ahí justo acaba mi tiempo, así que muchas gracias.
Muchas gracias, profesora, por su interesante exposición.